nos encontramos con uno de los grandes cantantes del Perú, de la cumbia peruana, mi estimado amigo Chapulín El Dulce. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy feliz de la vida de estar aquí en Santiago de Chile. Gracias a la venia de nuestro amigo Gilberto Vargas, Pérez Vargas. ¿Cuántos años ya lleva como en la trayectoria musical? Bueno, para empezar tenemos 38 años que elaborando en la música tropical latina, la música chicha, que no es de la especialidad de nosotros. Hay muchos fans que nos mandan mucho más que dar todavía porque hay mucha juventud, hay mucho entusiasmo, hay muchos buenos trabajos. ¿Y a qué se debe ese nombre El Dulce? Chapulín, bueno, El Dulce. ¿Y cómo llegó? Para la vida, dulce para el amor, me encantaba. Ah, ya. ¿Y qué le dice a la comunidad peruana acá en Santiago de Chile? Oh, que sientan muy felices, que sigan trabajando, que sigan la enseñanza de aquí del maestro Gilberto Pérez Vargas, hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre que está dando el ejemplo a todos los hermanos compatriotas peruanos y trabajando con fuerte sacrificio que logran todos nuestros objetivos. Muchas gracias, mi estimado amigo. Chapulín El Dulce, aquí en Santiago de Chile, y bienvenido. Bueno, aquí nos encontramos con uno de los integrantes, ¿no?, de la agrupación, ¿no?, lo que viene a ser, ¿no?, el Ajiseco, quizá parte de la presidencia. Y mi estimado amigo Edilberto Pérez Vargas, hoy día, sábado 2 de noviembre, viene la agrupación Los Chapis, de Chapulín y Jaime Moreira. ¿Y qué me puede decir al respecto? Buenas noches, Luis, agradecerte por tu presencia. Y bueno, el grupo Los Chapis ahora se presenta el 2 acá, pero nosotros ya venimos trabajando ya meses atrás. Ha venido Miller Oren, Dina Paucar, Deleites Andinos, un grupo que está saliendo casi a nivel de Corazón Serrano, y ahora Los Chapis. Y vamos a seguir trabajando. Este es un local grande que se presta para muchos eventos. Don Nelson Ocampo, mi gran amigo, años que este local tenía su trayectoria y tiene que tener la trayectoria que antes ha tenido. Y vamos a seguir trayendo los grupos. Entonces, desde muy antes nosotros el Ajiseco siempre ha traído grupos. Trajimos cuando estuvo el grupo oficial de Agua Bella, Tony Rosado, Caribeños, y cuando vino el gran Macuco de Armonía 10. Muchas gracias, mi estimado amigo Edilberto Pérez, y esperemos muchos éxitos en este nuevo emprendimiento. Gracias, Luis, y una vez más agradecerte, y cuando quiera venir acá, el local está abierto las puertas para los amigos y para las entrevistas. Mi estimado amigo y Jaime Moreira, integrante de Los Chapis, ¿son primos hermanos? ¿Cómo son ustedes? Amigos, nada más. Amigos, mire, qué bueno. Compañero de trabajo desde hace 38 años. 38 años. Un papel firmado. Gracias. Mire, qué interesante. La palabra vale más, claro. La fidelidad. Hemos demostrado que la palabra es ley. Claro, y la fidelidad como amigo y como grandes cantantes acá en Santiago de Chile, o en el Perú, o internacionalmente, donde ustedes se labraron. Conocido por Los Chapis. Por Los Chapis, claro. Tanto en la música tropical peruana y en el arte culinario, que somos mundialmente conocidos. Yo creo que Don Gilberto también va a tener que visitar el continente con nosotros, hacer una pequeña gira, darles un pequeño sajir, un pequeño tour, para hacer un regreso en la vida. Qué interesante. Usted, unas palabritas aquí con los integrantes de Los Chapis. Los amigos, gracias por confiar en el Ajiseco. Y bueno, ya la palabra lo dijeron. Jaime Moreira y el Chapulín El Dulce, los únicos, nadie más. Y el Ajiseco. Además son chistosos. Gracias. Gracias.
tengo otra.